Nuestra región Lambayeque ocupa en la actualidad el tercer lugar en agroexportaciones, lo que contribuye al desarrollo socioeconómico de nuestra región. Es por eso que el gobernador regional, Luis Díaz Bravo, constató los avances del proyecto Olmos, comprobando la situación de las obras de infraestructura de riego y áreas de sembrío con productos para la agroexportación. En su recorrido por las obras de irrigación que comprenden la Bocatoma Miraflores y el canal desarenador, nuestra autoridad regional comprobó la infraestructura hidráulica operada por H2 Olmos, así como las áreas de cultivo instaladas por las empresas usuarias. Al cierre del año 2021, el proyecto cuenta con 24.000 hectáreas de caña de azúcar, arándanos, paltas, espárragos, uvas, bananos, entre otros cultivos, generando más de 25.000 empleos directos formales, permitiendo una recaudación superior a los 400 millones de dólares al Estado solo por el concepto de IGB. De esta manera, el GORE Lambayeque asegura el correcto funcionamiento de los motores económicos en nuestra región, en este caso el del proyecto Olmos, donde se ha invertido 2.409 millones de dólares y que convierten a Olmos en un gran polo de desarrollo. GORE Lambayeque. Seguimos generando confianza.